finca de los Blancos. ¿Tú vas para allá? Sí, tengo que ir. Bueno, pues yo podría llevarte. Tengo un par de horas libres y un paseíto no me sentaría para nada mal. Bueno, acepto tu ofrecimiento solamente porque tengo mucho afán para llegar. Estás como muy impaciente por encontrarte con Diego, ¿no? Ay, mira, no empieces con tus preguntas fastidiosas. Sí, si me vas a llevar, me llevas ya. Bueno, está bien, súbete. ¡Doctor Pantoja! ¡Doctor! ¡Espera un momentico, por favor! ¡Doctor, lo necesito con suma urgencia! ¿Qué sucede ahora, doña Ofelia? ¿Qué pasa? ¡Se trata de mi hija, de mi Clarita! ¡Sí! ¡Está ahora mismo en el hospital! ¡Iba a dar a luz! ¡Está muy mal, doctor! A ver. Yo ya vuelvo, no se preocupen. Voy a llevar a Iluminada y enseguida paso por casa de ustedes, ¿de acuerdo? No, pero es que el asunto es muy urgente, doctor. Y mientras usted regresa, puede ser demasiado tarde. Mire, si es tan urgente, bien puede ir y conseguirse al doctor Álvarez, que yo sé que está de turno en el hospital. Hasta luego. No, pero venga, es que a mi nenita no le gusta ese médico. Ella quiere que sea usted quien la atienda. Bueno, entonces que espere, porque yo ya le prometí a Iluminada que la llevaría a la finca de los Blancos. ¿A la finca de los Blancos? Pero si eso queda muy lejos, doctor Pantoja. Para mí no queda lejos, yo soy un as del volante. Hasta luego. Muy buen trabajo. Ni un par de obreros grandes lo hubiera hecho mejor. Me siento muy orgullosa de ustedes. Y les perdono el susto que me hicieron pasar. ¿Están cansados? ¿Qué va? Estamos listos para ordenar 3 desvanes más. Nunca en mi vida había comido tanto polvo. Bueno, pero ahora con un buen baño caliente y un buen refrigerio van a quedar como nuevos. Y los voy a dejar mirar televisión el resto de la tarde porque se lo ganaron merecidamente. ¿Y ahora por qué me hacen esas caras? ¿Es que acaso no están contentos con el deber cumplido? Nos hace falta ver a mi mamá. Con gusto hubiéramos hecho el oficio si nos hubieran dejado verla, aunque sea por unas horas. Ni que la vida se les fuera a acabar de un momento a otro. Con solo un día de no ver a su mamá, ¿qué importa? Es que no es un día, es una semana. Quisiéramos tenerla para siempre. Pues tienen que resignarse. Yo también hubiera querido tener al papá de ustedes cerca de mí toda la vida. Pero el destino lo separó de mí de una forma intempestiva y cruel. Ahora que he vuelto a entrar en este sitio, lo recuerdo tanto. Era tan muchacho cuando se la pasaba aquí metido. Un joven ejemplar y bondadoso. Él era un muchacho malo. ¿Quién les dijo eso? ¿No es malo un hombre que encierra a su propio hermano durante 3 días en este lugar? ¡Amador no hizo eso! ¡Sí lo hizo! Ni Juan y yo seríamos capaces de hacer algo igual. Ni Abeto, que es nuestro mayor enemigo. Mi papá no fue tan bueno como tú aseguras, abuela. Es por su bien que se lo digo, hombre de Dios. No es que yo quiera mortificarlo ni enturbiarle la felicidad que está sintiendo. Pero usted y doña Alicia deben ser más prudentes hasta cuando se defina esta situación. Es que yo no siento que estemos haciendo nada malo, Blasina. Al contrario, Alicia y yo nos estamos comportando correctamente y no ofendemos a nadie. No digo que no sea así, pero le aconsejo que no venga solo con doña Alicia a la finca, porque alguien puede verlos y empiezan a sospechar. Te preocupas demasiado y sin ningún tipo de razón, vieja. Además, nadie tiene por qué venir a esta finca si no se le invita. Qué linda casa y sobre todo lo confortable. Hace muchísimo tiempo que no venía por acá, desde que éramos unos niños. ¿Te acuerdas, picarón? Oye, pero he observado que has cambiado muchas cosas, porque tu mamá tenía esta casa decorada de una forma como anticuada, ¿no? Sí, es posible. Los gustos de mi madre y los míos suelen ser bastante diferentes. Te noto como incómodo, mi querido amigo. ¿Será que nuestra visita te interrumpió en algo? Pues sí, para serles franco, sí. En primer lugar, porque no los esperaba por aquí. Y en segundo, porque todavía me queda mucho trabajo que hacer en la finca. Pero no importa, está bien. Bien pueden quedarse y disfrutar de la tarde aquí en la finca. Cualquier cosa que necesiten, Blasina los atenderá. No, de ninguna manera. Yo solo vine por un momento. La que sí está muy interesada en visitarte es Iluminada. Así
que yo los voy a dejar solos para que hablen tranquilos. Y voy a aprovechar para darle una vuelta a los alrededores. Dimas, preferiría que fueras tú quien le hicieras compañía iluminada. No, señor, de ninguna manera. Me precio de ser muy discreto. Además, siempre observo el undécimo mandamiento. No estorbar. Permiso. ¡Qué bestia tan suntuosa! ¡No seamos bobos! ¡Muchacho, muchacho! ¡Qué caballos tan hermosos tienen aquí! Ahora entiendo por qué Diego Blanco nunca sale de esta finca. Y dime, muchacho, ¿será que podrías dejarme dar una vuelta en semejante hermosura? Porque te aseguro que yo soy un excelente jinete. ¡Qué belleza! ¡Muévete, muévete para allá! ¡Qué belleza! Iluminada, no quiero que pienses que quiero hacerte un desaire, pero de verdad me encuentro muy ocupado como para atender tu visita en este momento. ¿Por qué mejor no vas a dar una vuelta con Dimas mientras yo me encargo de hacer mi trabajo? No. No te vas a encargar de hacer tu trabajo porque sí vas a atenderme. Tú y yo tenemos que hablar muy claramente. ¿Podría dejarnos a solas, señora? Le aseguro que en este momento está estorbando. ¡Ah, excelente caballo! Si tuviera más tiempo, podría recorrer toda la finca. Creo que me va a tocar volver más seguido por acá. Puedo parecerte fastidiosa, lo que quieras. Pero estoy cansada de visitar tu casa, no encontrarte porque nunca estás. Pero cuando vas, sales disparado como si estuvieras escapando. Siempre pensé que te interesaba visitar la casa porque te gustaba hacerle compañía a mi madre. Claro que me interesa acompañarla. Porque tú sabes que yo a Doña Perfecta la quiero como si fuera una madre. Pero también me interesa conversar contigo, cosa que no he podido hacer desde hace mucho tiempo. Muy bien. Entonces, conversemos. ¿Qué es lo que te pasa conmigo, Iluminada? Que siento que tú, en lugar de acercarte a mí, me rehuyes. Sobre todo de un tiempo para acá. Yo no le rehuyo a nadie, Iluminada. Simplemente me ocupo de lo que tengo que hacer, eso es todo. Visito la casa del pueblo para descansar, veo a mis sobrinos, comparto un rato con mi madre y luego me regreso aquí a la finca para terminar mis trabajos, que es lo que más tiempo me toma. ¿Acaso eso tiene algo de anormal? No, no, claro que no. Pero a mí no me parece el comportamiento de un hombre enamorado. ¿Y quién te ha dicho que yo estoy enamorado? Tu mami. Ella me contó que tú estabas pensando cambiar de vida, que querías estabilizarte y organizarte en muchos sentidos. Pues sí, es cierto. Lo estoy pensando muy seriamente y todavía no he cambiado de idea. Entonces, ¿sí piensas casarte? Bueno, sí, como todo hombre normal. Sí, eso es cierto. Entonces, ¿por qué te comportas de esa manera conmigo, Diego? ¿Por qué no te resuelves a contarme tus proyectos para que entre los dos planifiquemos el futuro y de común acuerdo hagamos lo que tenemos que hacer? Lo primero que debiste hacer hace mucho tiempo es sacarme de esta incertidumbre. Y lo segundo, hablar con mi papi. Iluminada, ¿para qué tengo yo que hablar con tu padre y contarte de mis proyectos? ¿Se puede saber? Es lógico, ¿no? Pues yo de lógico no le veo nada, Iluminada. Sí, es cierto que estoy pensando tomar mi vida en serio, estabilizarme, pero ¿no se puede saber qué tiene que ver eso contigo, con tu padre? Soy la mujer con la que te vas a casar. Doña Perfecta me lo dijo todo. Iluminada, Iluminada, yo no sé lo que te habrá dicho o insinuado mi madre, pero me temo que estás muy equivocada y que te estás dejando llevar por insinuaciones muy lamentables. No, yo no puedo estar equivocada, Diego. Sí lo estás, Iluminada. Y no lo entiendes o no lo quieres entender, que es peor. Desde hace mucho tiempo te vengo diciendo que yo no quiero sostener ningún tipo de relación amorosa contigo simplemente porque no me lo inspiras. Diego, no me digas eso. Te lo digo de una vez por todas, Iluminada, porque ya estoy cansado de tanta insistencia inútil. Iluminada, yo te considero una gran mujer. Una gran mujer. Tienes muchas cualidades, puedes llegar a ser una gran amiga. Pero mi esposa, Iluminada, mi esposa jamás. Y si algún día me caso, entiéndelo bien, será con una mujer muy distinta a ti. Espero que lo entiendas porque esa será la última vez que hablamos de este asunto tan desagradable, ¿entendido? Pues claro que será la última vez. Porque después de lo que me acabas de decir, nunca más me vas a volver a ver, Diego, por lo menos con vida. Ay, Iluminada, por favor, por lo que más quieras. Lo que más quiero es a ti.
Y por ti sería capaz de lo peor. Tú serás el único culpable de lo que haga. Únicamente tú, Diego Blanco. No puedo negarle que me encuentro bastante preocupado, doña Perfecta. Cuando Iluminadita aseguró que iría a buscar a Diego, pensé que se trataba de una simple amenaza, pero ocurre que realmente se fue para la finca. ¿Usted cómo lo sabe, Laurentino? Me lo acaba de informar la profesora Judith. Vio cuando ella se marchaba con Dimas Pantoja. Parece que se ofreció a llevarla. Ella sí parecía muy resuelta. Esa muchacha imprudente. Temo que fastidie a Diego con sus ataques de impaciencia. Debía haber hecho hasta lo imposible por detenerla. Pues yo creo que lo mejor es que Iluminada concrete de una vez por todas a Diego. Ella tiene bastantes razones para sentirse intranquila y yo en su lugar haría lo mismo. Sí, pero que lo haga con mucha calma y con tacto. Lo que ocurre es que esa muchacha se pone muy nerviosa y no mide las consecuencias. Es capaz de decir cosas muy molestas. Yo la conozco muy bien. Como también conozco a Dieguito y sé que no es amigo de las presiones. Temo que van a disgustarse. Pues entonces la culpable sería yo. Me precipité asegurándole a Iluminada que Diego se iba a casar con ella. Pero lo hice sin ninguna mala intención, convencida de que Diego terminaría proponiéndole matrimonio. ¿Acaso ahora lo está dudando, doña Perfecta? Pues yo no sé qué pensar de Diego, pero se lo repito, Laurentino. Es mejor que Iluminada obligue a Diego a definir de una vez por todas esta situación. Bueno, que le dijo, le hizo a esa muchacha que salió como loca llorando. Mire, mire, la quebrazón que hizo cuando se tropezó conmigo. Iluminada es una mujer que le gusta buscarse muchos problemas, vecina. Lamentablemente todavía se comporta como si fuera una niña consentida que todo lo quiere tener. ¿Y lo quiere tener a usted? Sí, me había obligado a hablarle muy claramente para que deje ese capricho que mantiene conmigo. Dígame, don Diego, pero así honradamente, ¿usted no le ha dicho nada a esa muchacha que la pueda ilusionar? Porque lo que yo veo es que no es solamente es un capricho. Yo te juro por lo más sagrado, Blasina, que de mi boca no ha salido una sola palabra que le alimente esperanzas a esa mujer. Al contrario, siempre me he portado con ella como si fuera un patán a ver si se desengaña conmigo. Pero parece que hasta el momento de nada me ha servido. Espero que ahora sí lo entienda porque te confieso que a pesar de todo me duele mucho verla sufrir. Ay, es que las mujeres son como las moscas. Entre más las espantan, más insisten. Hasta quedar completamente aplastadas. Pues yo espero que ese no sea su caso, Blasina. Por cierto, ¿dónde está Dimas? Por ahí lo vi montando a caballo y andaba muy entusiasmado. Ah, he dicho a los empleados que no le presten las bestias a toda persona que llegue a la finca. Está sonando el teléfono, voy a contestar. No, 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 yo lo contesto, Blasina, tranquila, yo lo hago. Mientras tanto, tú mejor sigues recogiendo esos vidrios. No voy a hacer que alguien se corte con ellas. Ajá. ¿Qué tendrá este hombre que trastorna así a las mujeres, eh? Iluminada, mil gracias por esta salida a la finca. Realmente estuvo fenomenal. ¿Quieres montar conmigo? Iluminada, ¿me escuchas? Ven, súbete conmigo y regresamos juntos a la finca. Ya es hora de ir al hospital. Iluminada, ¿pero qué diablos estás haciendo? Iluminada, ¿pero qué diablos estás haciendo? No me vas a decir que te vas a echar un baño con esa agua tan fría. Y mucho menos con ropa. Iluminada. Pero mujer, ¿qué estás haciendo? ¿Te volviste loca? Ven para acá. Iluminada. Mujer, ¿pero qué estás haciendo? Por Dios, ven para acá ya. Iluminada. Puesto que me agrada que te hayas comunicado conmigo, hermanita. Quería saber de ti. Oye, ¿desde dónde me estás llamando que se siente tanto ruido? Desde el aeropuerto. El avión sale a las 7:30 y no quise marcharme sin despedirme de ti.
Eso jamás te lo habría perdonado, hermanita. No lo hice antes porque he estado supremamente ocupada atendiendo los compromisos. La verdad es que los organizadores me han hecho correr de un lado para otro durante estos días y no me ha quedado tiempo para nada. Deséame suerte. Claro que te deseo suerte, hermanita. Toda la suerte del mundo porque te la mereces. Además, voy a estar muy pendiente a ese festival y cruzando los dedos para que todo te salga mejor de lo que te mereces. Saluda a todos de mi parte, a los gemelitos en especial. ¿Cómo ha estado, mamá? Ahí, más o menos bien. En esos días tuvimos un pequeño incidente con los gemelos y fue algo desagradable. Afortunadamente ya todo está bien. ¿Ocurrió algo malo? No, no, nada, nada. Fue una tontería que no vale la pena mencionar. Así que mejor quédate tranquila, ¿sí? Ya todo está bien con los gemelos y ahora lo que tienes que hacer es viajar y triunfar. Cuídate mucho, hermanita. Cuídate mucho y no dejes de comunicarte conmigo. Hasta pronto, Diego. Te quiero mucho. Yo también. ¡Don Diego! ¿Qué sucede, Blasina? Algo sucedió en el lago. El señor ese que vino con la señorita iluminada dice que ella se está ahogando en el lago. ¿Quieres decirme qué diablos está pasando con iluminada? Diego, creo que esa muchacha perdió la cabeza. Porque de un momento a otro decidió meterse al lago, vestida, con ropa y todo. Claro, no pensé que estaba jugando, pero no. No, porque se sumergió del totazo y no ha vuelto a aparecer. No hiciste nada para detenerla. ¿No fuiste capaz de sacarla? Sí, después ¿quién me saca a mí? Porque yo no soy muy buen nadador, que digamos, y menos con esa agua tan helada. Diego, ojalá hagas algo por ella. Espero que no llegues demasiado tarde. Doctora Judith, no me detenga en este momento. Llevo prisa y no puedo atenderla. Ay, es que le tengo buenas noticias. ¿Qué buenas noticias? Clarita, la hija de Ofelia, acaba de dar a luz en el hospital. Ah, qué bien. Pero es que además la tuvieron que atender de urgencia, porque el desconsiderado del doctor Dimas Pantoja no la quiso atender. Claro, por irse con iluminadita para la casa de los blancos. Sí, eso ya me lo contó y me tiene muy preocupado. Voy para la casa a ver si ya regresó. No me gusta para nada que se haya ido para allá. A mí tampoco, doctor. Yo no sé qué hace iluminadita detrás de esa gente que no le sirve para nada. Dígame, a ver, ¿por dónde fue que se lanzó? A ver, dígame. Yo creo que fue por acá. Sí. Fue por acá porque yo venía con el caballo por esa parte cuando la vi. ¿Sí? ¡Ay! ¡Don Diego fue a buscarla! ¡Ojalá la pueda salvar! No veo nada, ni al uno ni al otro. Y lo peor es que ya empieza a oscurecer. Si no la encuentra pronto, esa muchacha va a estar perdida. Yo creo que ya lo está, porque Iluminada ya se debió ahogar hace rato. ¿Qué fue lo que pasó? La señorita Iluminada que se lanzó al lago y don Diego fue a buscarla, pero yo creo que es una tarea muy difícil. Ánima bendita del purgatorio, que no haya sucedido una tragedia en el día de hoy. ¿Y ustedes qué carajo hacen ahí parados sin hacer nada? Entre todos tenemos que ayudar a buscarla, ¡vamos! Eso. Vuelve, sálvenla, por favor. Qué muchachos tan colaboradores. Los admiro, de verdad que los admiro. Lástima que todo esto sea para nada, porque yo no tengo esperanza. ¡Cállese, pajarraco de mal agüero! Ya que no ha sido capaz de colaborar, ¡cállese! Siempre he admirado a la gente que puede resistir harto tiempo bajo el agua y que lucha contra esas fieras. El tío Diego puede hacerlo. Él es muy buen nadador. Él es bueno en todo, aunque la abuela insista que nuestro padre era mejor. La abuela se puso furiosa cuando le dijimos que nuestro papá era malo. Fíjate que no nos hablaban en toda la tarde. No le dijimos nada que fuera mentira, aunque se ponga brava con nosotros.
¿Qué pasó, don Diego? ¿Qué pasó? ¿Está viva todavía? No lo sé, Blasina, pero ahora mismo lo vamos a averiguar. Lo primero que debe hacerse es sacarle toda el agua que se haya tragado. Aunque, francamente, yo veo a esta muchacha muy morada. Ella está más muerta que viva. Tú eres médico, ¿no? Así que, ¿por qué mejor no la examinas ya que no fuiste capaz de detenerla? Está bien, ya, ya, ya. A ver, muchacha estúpida. Yo pensé que simplemente estaba jugando. ¿Qué me iba a imaginar que esto iba tan en serio? A ver, respira. Nos va a tocar hacer respiración boca a boca. Sí, pero eso sí te va a tocar a ti, porque yo no estoy dispuesto a que te pongas celoso conmigo. ¿Y por qué mejor no lo haces tú, que sabes más de esos menesteres? Si no lo haces, Dimas, no me voy a poner celoso, sino furioso. Uy, pero qué genio, Dios mío. Ni siquiera en un momento tan dramático te controlas. También yo lo hago. Iluminada. Iluminada. No ha llegado todavía. ¿Estás en el baño, Iluminada? Un día de estos, esa muchacha me va a matar de un disgusto, porque es extremadamente voluntariosa. Con tal de que no vaya a meter las patas con Diego y arruine la posibilidad de ese matrimonio. ¿Cómo estás? ¿Te sientes mejor, Iluminada? Me quiero morir por culpa de Diego. No digas esas cosas, Iluminadita, por favor. Tú estás muy joven para dejar de respirar. ¿Qué fue lo que le hiciste a esta pobre muchacha para que cometiera semejantes despachatez, Diego? Yo no me hice absolutamente nada. Traeré algo bien caliente para que termine de recuperarse. Ya, ya, trata de estar tranquila. Ya estás a salvo. Tienes que estar muy agradecida por la suerte que tuviste. Ahora vas a descansar y después nos vamos para el pueblo, porque tu papá ya tiene que estar muy preocupado por tu ausencia. Bueno, yo no quiero ver a nadie. Yo solo quiero a Diego. Solo lo quiero a él. ¿Ve que lo está reclamando? ¡Acérquese, hombre, acérquese! Ya, ya. No me da. Tienes que hacer un esfuerzo por recuperarte, ¿sí? Diego, no te separes de mí, por favor. No te separes. Dime que lo que me dijiste es mentira, ¿sí? Dímelo, por favor. Dímelo. ¿Pero qué es esa atrocidad que me estás contando, Dimas? Eso no puede ser cierto. ¿Cómo es posible que en la finca hubiera pasado algo tan espantoso? Es espantoso, pero ocurrió. Iluminada intentó suicidarse después de tener una fuerte discusión con Diego. Y yo me imagino que tuvo que ser por algo bastante serio para que la niña hubiera tomado esa determinación tan absurda. ¿Dónde está Iluminada? Está en su casa. Diego y yo la llevamos hace un momento. Yo no pude cumplir con mis obligaciones del hospital porque me tocó ocuparme personalmente del asunto. Voy a verla inmediatamente. No, no, es mejor que no vaya para allá, doña Perfecta, porque su presencia no va a ser de mucha ayuda. Figúrese que don Laurentino está bastante nervioso. A Diego le tocó quedarse allá para tranquilizarlos a los dos. ¿Cómo está Iluminada? ¿Cómo se encuentra? No, pues ella ya está mejor, pero quedó destrozada moralmente. Y lo único que quiere es estar con Diego. Por eso le digo que no nos conviene aparecernos por allá ahora. Yo me sentí en la obligación de venir a avisarle, porque me parece aconsejable que usted hable con Diego. A ver si él modifica el comportamiento con esa pobre muchacha, ¿no? Dimas, ¿tú crees que él tuvo la culpa? A mí me mortifica tener que decirle esto, pero de lo que yo pude apreciar, sí. Mire, yo estimo a Diego, pero también estimo a Iluminada, y no me parece justo que él juegue con sus sentimientos. Si ella fue capaz de hacer semejante locura, fue por la crueldad que seguramente le demostró. No hace más que tratarme con una infinita ternura y cada vez se comporta más amorosamente conmigo. Con él no existen las dudas y las incertidumbres que se presentan en otras relaciones, porque con Diego todo es seguridad. La seguridad de sentirme amada. La seguridad de que no podría encontrar un padre mejor para mis hijos, porque él los quiere tanto como me quiere a mí. Ay, ¿qué más podía esperar de la vida? ¿Qué premio más grande podía recibir después de tantas amarguras que tuve que soportar en el pasado?
Lo doy todo por bien servido. A cambio de la suerte de haberme tropezado con él. Él me está enseñando a olvidar lo malo. Me está enseñando a olvidar a su propio hermano, porque hasta hace poco Amador era un fantasma que atormentaba mi memoria y se resistía a dejarme en paz. Pero gracias a este amor estoy venciéndolo. Ay, señor Priñón, ya no podría vivir sin Diego. No sabría qué hacer si llegara a faltarme. Está realmente enamorada. Y comienza a sentirse dependiente. Lo malo del amor es que nos hace vulnerables. Pero me siento feliz ahora, señor Priñón. Y quisiera que el día que pasé con él se repitiera una y otra vez, eternamente. La lucha por conseguir lo que desea aún continúa. Que no la debilite esa embriaguez que le está proporcionando ese amor tan desmedido. Porque debe estar alerta y fuerte para cualquier eventualidad que pueda presentarse. No, no me lo explico. Es que no tiene explicación alguna. ¿Cómo es que estuviste a punto de perder la vida así como así? ¿Qué fuiste a hacer sola a ese lago? ¿Acaso no habías ido a hablar con Diego? ¿Por qué tenías que salir de esa casa e irte a ese lugar tan alejado? Solo fue un accidente, Laurentino. ¡Ningún accidente! ¡Qué cuento de accidentes! ¡El doctor Pantoja me lo contó todo claramente! ¡Iluminada se metió al lago por su propia voluntad! Quería ahogarse. ¿Por qué quería ahogarse? ¿Qué pasó entre ustedes dos? No pasó nada, Laurentino. Simplemente estábamos conversando cuando de pronto fue a buscar a Dimas Pantoja, que estaba montando a caballo por esos lugares y... no sé, posiblemente sintió el impulso de nadar un rato. Sentí el impulso de matarme por ti. Yo no voy a negarlo. ¿Qué ignominia le hizo a mi hija para que perdiera la cabeza y tratara de quitarse la vida? ¡No me oculte nada, Diego! Yo podré apreciarlo mucho, pero tratándose de mi única hija, le exijo una aclaración completa. Laurentino, ¿quiere dejarme a solas con Iluminada un momento, por favor? ¿Para qué quiere quedarse a solas con ella? ¿Para complicar más la situación? Si Diego te lo está pidiendo, déjanos a solas, papá. Iluminada, por tu propia conveniencia... creo que es mejor que calles los motivos que te llevaron a cometer semejante disparate, ¿no te parece? Ya tendrás mucho tiempo para reflexionar y darte cuenta que lo que hiciste fue algo demencial, por decirlo menos. Eso no lo hace una persona que se respeta a sí misma y que siente temor por Dios. Además, no creo que exista perdón para aquellas personas que atentan contra sí misma. Porque lo más preciado que tenemos es nuestra vida iluminada. Y si nosotros mismos no nos queremos, entonces ¿quién nos va a querer? Dime. Yo solo deseo que me quieras tú, Diego. Yo puedo quererte, Iluminada, pero como una gran amiga, eso también es amor. ¿Tú me vas a dejar? ¿Te vas a aislar de mí justo en este momento, Diego? Eso no depende de mí, Iluminada, sino de ti. Y si tanto daño te hago sin querer, creo que lo más conveniente es que nos dejemos de ver durante un tiempo, ¿no te parece? No me vayas a dejar. No me vayas a dejar, te lo ruego. O te juro que vuelvo a hacerlo. Está bien, está bien. No te voy a dejar, pero... tranquilízate, ¿sí? ¿Quieres? Bésame. Dame un beso para asegurarme que vas a seguir conmigo. ¡Ay! ¡Ay, yo te quiero, Diego! ¡Ay, yo te quiero muchísimo! No podría vivir sin la esperanza de estar contigo. ¡Te amo, Diego! Niños, ¿qué están haciendo aquí a esta hora? ¡Tío Diego, ¿cómo estás? ¿Acaso no deberían estar en su cuarto? No tenemos sueño, por
porque dormimos casi toda la tarde y ya nos aburrimos de ver tanta televisión. ¿Viste a mi mamá? ¿Hoy estuviste con ella? Sí, hoy estuve con ella y pasé unos momentos maravillosos. Entonces, ¿por qué estás tan triste? Como si algo malo te hubiera pasado. Pues después que se marchó de la finca, tuve algunos problemas. Me siento algo cansado. Por cierto, aquí les mandó esto. Lo escribió para ustedes. Ay, por lo menos podemos leer algo de ella. Es mejor que lo lean en su cuarto, niños. No quiero que permanezcan aquí mucho tiempo. ¿Mi madre ya se durmió? Tal vez. Hoy estuvo algo alejada de nosotros. Bueno, me voy a descansar. Y espero que ustedes también hagan lo mismo. Te sientes mal, ¿no es cierto, tío? Sí, algo. Nosotros también nos sentimos mal por no haber podido ver a nuestra mamá. Bueno, vamos. ¿Abatido con lo que pasó hoy con Iluminada? Te advierto que no quiero discusiones, mamá. No es el momento y tampoco tengo ánimos para hacerlo. Pues lo siento mucho, pero los dos tenemos que hablar porque ya me enteré de lo que pasó. Y no pienso quedarme callada. Además, no se trata solamente de Iluminada, sino de mis nietos. Y eso lo vamos a discutir. Te guste o no, lo tenemos que discutir, Diego. Imagino la angustia que pasaron cuando quedaron encerrados en el desván de la casa. Debió ser la misma que yo sentí cuando me enteré de lo ocurrido. Mis dos angelitos necios, mis dos pedazos de vida. ¿Qué los mueve a cometer tantas travesuras? ¿Por qué se indisciplinan de esa manera? No tomen esto como un regaño, sino como un mensaje de cariño para que sepan que siempre estoy con ustedes, muy atenta a todo lo que pueda sucederles. Las circunstancias nos separan físicamente, pero nosotros tres sabemos que en cada instante, en cada segundo del día, estamos estrechamente unidos por ese gran amor que nadie podrá destruir. Siempre los amaré. Siempre estarán conmigo, porque me acompañan en mis sueños. Son el alimento de mi espíritu, mi razón de vivir. Y lo más importante, mi motivo para seguir luchando. Mamá nos quiere mucho, ¿verdad? Sí, nos quiere tanto como nosotros la queremos a ella. No los quieres de verdad. Si los quisieras, jamás les hubieras dicho algo tan abominable. ¿Cómo te atreviste a ensuciar la memoria de su difunto padre, haciéndoles creer que él había cometido contra ti una falta imperdonable? Yo no les he hecho creer absolutamente nada, mamá. Y tampoco les dije lo que había ocurrido en el desván. Ellos ya lo sabían todo. ¿Es que acaso tú crees que yo soy tonta o qué? ¿Cómo podrían estar enterados de un accidente que pasó hace ya tantos años? Cuando Amador y tú eran casi unos muchachos. Pues yo no sé cómo se habrán enterado, mamá. Pero lo cierto es que lo sabían todo y con lujo de detalles. Y permíteme aclararte algo. No fue un accidente, como tú dices, sino una acción malintencionada de Amador que muy bien me pudo haber costado la vida. No lo juzgues ni lo condenes porque Amador no tuvo la culpa de nada. Bueno, sí, él cerró la puerta de ese bendito desván, pero ignoraba que tú estabas adentro. ¿Que lo ignoraba? ¿Lo ignoraba cuando yo escuchaba su risa burlona detrás de la puerta mientras yo le gritaba que la abriera? No, mamá, no. Tú nunca lo aceptarás. Pero Amador lo hizo a propósito porque me odiaba sin ninguna razón valedera. Se envenenaba cada vez que no podía superarme en los estudios, o en los deportes, o en la amistad que me profesaban los amigos que él nunca supo ganarse. Su rivalidad conmigo solamente le deparaba frustraciones. Eso no es cierto. Pero aunque lo fuera, tú no tenías ningún derecho a revelarles a los niños las faltas de su padre. ¿Qué pretendías con eso? ¿Que ellos odiaran su recuerdo? Eres cruel, Diego. En ti no existen ni la bondad ni el perdón. Pues yo no sé hasta qué punto yo pueda ser bondadoso, mamá. Pero del perdón mejor no hablemos, porque yo nunca le guardé resentimientos a Amador, ni siquiera por ese bendito accidente, como tú dices, del desván, ni por otras cosas peores que me hizo. Tú no sientes compasión ni por los muertos ni por los vivos. Ahí tienes a Iluminada. ¿Qué fue lo que le dijiste a esa pobre muchacha para que hubiera intentado quitarse la vida? Le dije la verdad. La verdad solamente. Le dije que no pensaba casarme con ella. Pues hiciste muy mal. Nadie que sea sincero puede obrar mal, mamá. En todo caso, si alguien tiene la culpa de algo, fuiste tú que le llenaste la cabeza de falsas expectativas. Me dijiste que pensabas casarte. Sí, es cierto. Te dije que pensaba casarme. Pero en ningún momento te dije que sería con ella. Además, ¿cuándo mencioné yo el nombre de Iluminada? Dime, ¿cuándo? ¿Y con qué otra mujer podía ser?
Si existe esa mujer, yo no la conozco. Y te exijo que inmediatamente me digas quién es. ¿Qué importa el nombre, mamá? Puede ser la hija de la modista. Puede ser la mujer que vende gelatinas en el atrio de la iglesia. O la mujer que trapea los pisos de la droguería, mamá. Puede ser cualquiera que me inspire el deseo de casarme. Menos iluminada. Eres desmedidamente cruel. No sé cómo pude confiar en ti cuando me dijiste que querías cambiar. Si sigues siendo el mismo ser indiferente y vacío, incapaz de interesarse de verdad por ninguna mujer y que solo disfruta destrozando ilusiones. Eso nunca lo hubiera hecho Amador. Mira, mamá, te suplico encarecidamente que dejemos de hablar de él, ¿quieres? Además, no tiene sentido que me sigas comparando cuando él ya murió hace muchos años, ¿no te parece? Es inevitable que te siga comparando porque tú mismo te lo buscaste. Y con todo el derecho que tengo como mamá tuya, te prohíbo rotundamente que vuelvas a hablar con los niños de su padre. Y mucho menos para enlodar su memoria y la buena imagen que deben tener de él. En cuanto a Iluminada, que pese en tu conciencia todo el daño que injustamente le has hecho con tu desprecio y con tus desplantes. Derecho que tengo como mamá tuya, te prohíbo rotundamente que vuelvas a hablar con los niños de su padre. Y mucho menos para enlodar su memoria y la buena imagen que deben tener de él. En cuanto a Iluminada, que pese en tu conciencia todo el daño que injustamente le has hecho con tu desprecio y con tus desplantes. ¡Iluminada! ¡Iluminada! Es extraño e insoportable. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Iluminada? ¿Por qué te levantas? ¿Me escuchas, papi? Parece que Diego me trajo serenata. Qué bonito amor, yo lo quiero mucho porque siente todo lo que siento yo. Ven juntito a mí. No se trata de ninguna serenata, sino de una parranda de locos que están alborotando por la calle. Todos los fines de semana se emborrachan y perturban la paz como si estuviéramos en carnavales. ¿Es que acaso usted no entiende, doña Ofelia? ¿Cómo se le ocurre venir y armar un espectáculo tan pavoroso como este? Esto es un hospital. ¡Hospital! De que hay muchos enfermos. ¡Una razón de más para venir con la serenata! Así se alegran con la música y se olvidan de sus achaques. ¡Usted no me va a impedir que venga a celebrar el nacimiento de mi nieta! ¿Y usted cree que esa niña recién nacida se lo va a agradecer? En este momento debe estar despierta y berreando, ayudando a levantar a los demás enfermos. ¡Se callan, señores! ¡Se callan! ¡Silencio! O dejan la guachafita o me los llevo a todos con sus instrumentos para el calabozo. ¡Otro pues que llegó a agriarme la fiesta! ¿Pero ustedes qué tienen en contra mía? ¡Díganlo de una vez! Podrá estar muy contenta y todo lo que quiera, pero no tiene ningún derecho de venir a formar escándalo en esta zona, porque los pacientes necesitan tranquilidad y usted está atentando contra el orden público. ¡Ah!
Mucho les amarga que mi hijita haya tenido la bebita más linda del mundo. Pues la tuvo. Y sin necesidad de que usted le ayudara en el parto. Porque claro, como a usted le interesan mucho más otras bobadas. De acuerdo, doña Ofelia. Estamos de acuerdo. Pero se marcha con su música para otra parte porque escogió el lugar menos indicado para dar una serenata. Sinceramente, doctor Pantoja, ¿usted cree que hay algo más importante que el nacimiento de un nuevo ser? Yo pensé que era... Mijita, tápate, tápate, que está haciendo frío. Tú todavía no estás bien. Yo estoy perfectamente, papá. No me tienes que cuidar el sueño. Vete a tu cuarto, ¿sí? Diego te dijo que no te quería. Y que no se iba a casar contigo. No. No, Diego no me dijo eso, papá. Te lo dijo. Te lo dijo y por eso quisiste ahogarte. Mijita. Mijita, ¿qué te pasa? Es que no entiendes. No entiendes lo que hiciste. Cuando ibas a cometer semejante locura, ¿no pensaste ni un momentico en mí? ¿Te imaginas lo que sería de mí si me quedo solo? Es que no tienes ninguna consideración conmigo. Ay, papá, por favor. Iluminada, yo dejé el alcohol por ti, ¿lo recuerdas? Yo estaba dedicado a la bebida y habría destruido todo si tú no me obligas a dejar ese vicio. Pero lo superé con tu ayuda, aunque pasé por momentos muy difíciles. Ese hombre, Diego Blanco, también es un vicio para ti. Es algo inconveniente que te está haciendo muchísimo daño. Y por eso también tienes que dejarlo, Iluminada. No lo voy a dejar, papá. Porque yo sé que es mentira lo que él me dijo. Es que él no te quiere. Convéncete. No. Es mentira que yo no le importo, papá. La prueba es que él expuso su vida por mí. Me salvó. Si él no me quisiera, me hubiera dejado ahogar. ¿Por qué carajo serás tan terca, Iluminada? ¿Por qué será que no entiendes razones? Ese matrimonio nos conviene, es cierto. Pero si no se pudo, pues no se pudo y no debemos hacerle más fuerza. Ya encontraremos otro pretendiente porque Diego Blanco no es el único que tiene familia y que tiene dinero. No, papá. Para mí, Diego es el único. Y si no es él, no hay otro. Yo no pierdo las esperanzas de casarme con él. Y si las pierdo, te lo juro que vuelvo a hacer lo que hice hoy. Lo intentaré de nuevo.